esta mañana con mi equipo de trabajo organizando unos kits de protección para los amigos, los héroes de esta contingencia, los doctores, enfermeros que trabajan en el sector salud y que están dando todo por atender a los pacientes contagiados de COVID-19. Como ustedes saben, ya hemos tenido decesos del personal del sector salud, así que me di a la tarea de poder apoyarlos nuevamente. Hemos estado muy al pendiente de ellos, pero pues también ellos nos han manifestado que requieren más material, más insumos. Por eso es que con mi equipo de trabajo nos dimos a la tarea de poder realizar unas caretas que son elaboradas aquí con los compañeros. Eso va a tener este kit también, unos lentes de protección. Pudimos conseguir para ellos unas mascarillas N95 que también vamos a ponerlos en este equipo. Y tenemos también este otro modelo que vamos a estar dándoles, porque sabemos que es muy importante la protección para el sector salud. Así como también les vamos a dar un overol, que pues es muy necesario ahorita, ¿sí? Ustedes saben que ellos están en esa parte donde pues hay más contagios. Entonces, en todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer para los compañeros. Me da gusto aquí que hoy nos acompañe el enfermero Álvaro. Él es trabajador del sector salud del Hospital General de aquí de Tuxtepec, que pues nos va a hacer ese favor de ir y llevarles esto a los doctores, a los enfermeros que están trabajando y que están dando todo por nuestros ciudadanos. Álvaro. Pues de antemano, doctora, le agradezco a nombre de mis compañeros que en este momento están laborando y que efectivamente, como usted bien lo dice, desafortunadamente, por falta a veces de equipos de protección personal adecuado para enfrentar a esta epidemia en nuestro país, pues de verdad va a ser de muchísima ayuda estos overoles, estos N95 que por aquí veo, las caretas y todo este equipo de protección personal que nos está ahora obsequiando. Y la verdad nos va a ser de muchísima ayuda para las personas que de alguna manera estamos enfrentando este padecimiento en la atención de los pacientes contagiados de COVID-19. De antemano, de verdad, doctora y a su equipo, a nombre de nuestros compañeros, les agradecemos mucho y pues esperamos a que nos sigan apoyando, porque desafortunadamente, no estoy muy bien enterado, pero por lo que estamos viviendo dentro del hospital, sabemos que no nos ha llegado el material suficiente, el equipo de protección personal de parte de nuestras autoridades. Y entonces, pues un agradecimiento muy grande, porque realmente están viendo nuestras necesidades y las necesidades obviamente de las gentes que desafortunadamente se han contagiado. Y bueno, va a ser de mucha utilidad estos equipos. Y bueno, le reitero mi agradecimiento y pues vamos a estar pendientes también de todo esto. Gracias. Pues bien, como yo les comenté al inicio, es bien importante que todos mostremos nuestra solidaridad con los compañeros del sector salud de alguna u otra manera. Por eso es que en estos momentos pues nos dedicamos a esta. Esta es la tarea básica ahorita, es poder apoyar a los compañeros del sector salud en todo lo que necesiten. En eso estamos enfocados. Es un compromiso también que como legisladora hice al inicio de este proceso, de que nosotros tendríamos que estar acompañando las necesidades que se presenten en nuestra región, en nuestro distrito, y así lo estamos haciendo. Estamos trabajando 100% por el sector salud.